Hola a todos y bienvenidos. Hoy, en nuestro pequeño Breco tutorial, lo que vamos a mostraros es cómo podemos sustituir la unidad interna del LACCIE RAGED por una unidad de disco duro sólido. De esta forma, mejoraremos sus tasas de lectura y de escritura que tiene actualmente este disco. Os invito a ver el vídeo que hicimos sobre el análisis y el unboxing de este producto del LACCIE RAGED de 5 TB y os dejaré por aquí el enlace. Y si os parece bien, pues como lo prometido es deuda, pues vamos a cambiar el disco duro. Así que comenzamos. Bueno, pues ya tenemos aquí todo listo y preparado. Tenemos un destornillador que nos ayudará a abrir la unidad. La unidad Samsung SSD 850 EVO de 500 GB, que será la unidad nueva que pongamos. Y el LACCIE RAGED con su disco HDD de 5 TB. Así que, antes de comenzar, quería deciros que este proceso anula completamente la garantía de vuestro LACCIE RAGED. Así que, os recomiendo que antes de poneros manos a la obra, o lo hagáis fuera de el periodo de garantía, o que seáis conscientes que si lo hacéis antes, perderá la garantía vuestro dispositivo. Así que, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el desamblado del LACCIE RAGED. Lo primero que haremos es abrir este apartado de aquí y extraeremos la unidad de su funda protectora. Aquí lo que haremos será meter el cable y, con dejarlo a una distancia prudencial, no hace falta que lo saquéis entero, si no queréis, podéis dejar aquí. Y esto es la unidad LACCIE. Entonces, vamos a proceder a abrir. Ahora extraeremos con cuidado la carcasa. Bueno, pues este es el interior de nuestro LACCIE RAGED. Como veis, aquí este es el punto de no retorno, porque ahora tendremos que levantar estas pestañas para separar el disco duro actual y procede a reemplazarlo por el disco duro sólido de Samsung. Así que, hasta aquí, podéis coger, dar la marcha atrás, volver a cerrar, y aquí no ha pasado nada. Si no, pues lo que tendréis que hacer es lo que os comento, quitar estas partes y sustituir el disco duro. Así que nosotros vamos a seguir con ello. Vale, pues ya hemos soltado la unidad y entonces ahora lo que haremos es extraerla. Aquí tenéis la unidad extraída. Como veis, es un disco duro Seagate de 5 teras.
Y ahora vamos a poner un disco duro 850 sólido. Lo que haremos es hacer el mismo proceso. Enchufarlo. Y ahora volvemos a ponerlo y encajamos. Tiraríamos ahora del cable, volveríamos a introducir el chasis en la funda protectora y ya tendríamos actualizada nuestra unidad Lazy Rugged con un disco duro sólido de 500 GB de Samsung. Así que, si os parece, pasamos a conectarlo al ordenador y hacemos un test de velocidad para ver cuánto hemos podido mejorar. Así que lo conectamos y continuamos, chicos. Bueno, pues acabamos de conectar nuestra unidad Lazy con el disco duro ya sólido puesto y vamos a lanzar un test de velocidad y lo vamos a hacer por un lado con Thunderbolt y por otro lado con USB. Ahora mismo lo tenemos conectado con Thunderbolt 2. Así que vamos a lanzar el test de velocidad. Como veis, la velocidad tanto de escritura como de lectura se ha multiplicado. Si recordamos en el test que hicimos con el disco duro mecánico que venía incluido, estaba más o menos en 130-140 megas, aproximadamente. Y como veis ahora, está en torno a los 340 en escritura y 380 en lectura. Esto es por Thunderbolt. Ahora vamos a usar USB 3.0, 3.1, para que veamos si hay alguna mejoría con respecto al Thunderbolt. Así que voy a cambiar la conexión y continuamos. Bueno, pues ya he cambiado la conexión a USB. En este caso mi ordenador no tiene 3.1, tiene 3.0, pero nos sirve para hacer la prueba y veamos así el rendimiento. Entonces vamos a darle a Start. Como veis, la velocidad es incluso mejor con el USB que con el Thunderbolt 2. A mí esto me parece un poco extraño porque Thunderbolt 2 en teoría tiene muchos más hilos de conexión que el USB, pero a no ser que mi Mac tenga un USB 3.1, me parecería extraño que alcanzara los 409 megas en escritura y 420 en lectura. De todas formas, como veis, hemos multiplicado casi por 3 la velocidad de lectura y de escritura. Así que esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, os invitamos a que des like a él y que os suscribáis a nuestro canal para que no os perdáis nuestros futuros vídeos. Así que, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!